El fantasma del espacio en El Planeta de Pesadilla. Fíjense bien, son los primeros que ven mi laboratorio y los monstruos que he creado con el propósito de conquistar el universo. ¡Eso es un Quila! ¡El Espidoto Vegano! ¡Y el Gargaloide! Y como les tengo a ustedes, pronto crearé un nuevo monstruo con la fuerza del Gargaloide que puede volar y el cerebro del fantasma del espacio. El fantasma no vendrá aquí. Sí, vendrá porque ustedes lo llamarán. Nunca, no nos utilizará para traer aquí al fantasma. Miren. Habla el fantasma, ¿eres tú, Gil? Aquí, Gil. ¿Qué ocurre? No puedo explicártelo, fantasma. Encuéntranos en el arco 43. ¿En el arco 43 qué pasa? Te lo diré cuando te vea. Me despido ahora. El arco 43 está en el sector Omicron. ¡Vamos, Pimpo! ¿Han visto? Mi plastomáscara de tu rostro y mi habilidad para imitar tu voz traerán aquí al fantasma. ¿Y luego? Luego empezaré mi mejor experimento. ¡Ajá! Un aviso del centinela. El comité de recepción para el fantasma. ¿Es esto una pesadilla? Bien dicho, fantasma del espacio. ¿Eres ese demonio loco llamado el Doctor Pesadilla? El mismo, y esos son mis monstruos de pesadilla. ¡Ataquen al fantasma! Pronto, Pimpo, hagámonos invisibles. Siento que te me escaparas primero, pero aquí tienes ahora mi rayo de calor. ¿Otro? ¡Ríndete, fantasma del espacio! ¡Tengo presos a Ana y a Gil! ¡Ana y Gil! Necesito tiempo para pensar. Bien, Doctor Pesadilla, me rindo. ¡Bien decidido, fantasma! ¡Muy bien decidido! Bueno, he dejado que me tomes preso. ¿Y ahora qué? Ahora serás parte de mi supercriatura, la criatura espacial. ¿La criatura espacial? Sí, la máquina más fantástica jamás construida. ¡Ah! Pronto serás mi mejor creación. Detrás de esa puerta está la otra parte de mi experimento, una criatura supermecánica a la que solo le falta una cosa, el cerebro del fantasma del espacio. Oh, ahora comprendo. ¿Qué hay de tu promesa de soltar a Ana y a Gil? Los soltaré después del experimento. Tengo que zafarme de aquí antes de que sea muy tarde. Muchas gracias, Pimpo. Ana y Gil, apártense mientras parto los barrotes con calor. Pimpo, eres mi héroe. Salgamos de aquí. Ahora te toca a ti, Doctor Pesadilla. Oh, no, fantasma, ahora te toca a ti. Ha ha ha!
¡Ataca! ¡Ataca! ¿No? ¡No, a mí no! ¡No te acerques a mí! ¡Soy tu amo! ¡No, no! ¡A mí no! ¡No! ¡No! ¡Soy tu amo! Parece que el doctor ha perdido el valor. Y el juego también. ¡Atrás! ¡Atrás! ¡No! ¡Qué forma de morir! Sí, si ese monstruo logra agarrarlo, no habrá genio maléfico que ayude a ese demoníaco doctor. Estás muy guapo así, Pimpo. Oh, yo creí que era otra pesadilla.